Bona tarda a tots i a totes. Buenas tardes. Benvinguts a l'Ateneu Barcelonès. A la conferència que farem avui forma part d'un cicle de conferències que és, el cicle es titula Moments decisius dels campions del món i pretén ser un recorregut per la història de tots els campions del món, des de Steinitz fins a l'actual, fins a Magnus Carlsen. José, que ara en breu us el presento, avui ens donarà la segona conferència d'aquest cicle, que anirà des de Botvinnik fins a Fischer. Ens explicarà anècdotes, ens ensenyarà alguna partida. La primera conferència del cicle la vam tenir al juny i la vam fer telemàtic des de l'Ateneu a casa, que vam fer unes conferències per internet i ens la va donar el Marcelo Panelo, el mestre internacional Marcelo Panelo, que aquesta tarda està aquí amb nosaltres. I ell va fer des del començament de tot, des de Steinitz fins a l'Equine. La del Marcelo la trobareu, ja la trobeu, ja hi és ara al YouTube de l'Ateneu Barcelonès, a la web de l'Ateneu i al canal de YouTube, i allà està penjada. Se mantenen les ulleres, ho sento. I la del José d'aquí una setmana també estarà penjada. La tercera la farà el gran mestre Fernando Peralta, que també està aquí amb nosaltres avui. La farà a partir de Karpov i serà el 25 de novembre. Esperem que la puguem fer presencial i si no ja la faríem en streaming. Bé, faig algunes indicacions abans de començar. La conferència durarà entre una hora i quart, però deixarem els 10 minuts finals per si algú té alguna pregunta per fer-li al José, la podrà fer. Com heu vist, per problemes, bueno, pel tema aquest de pandèmia i la Covid, no fem la conferència al nostre entorn habitual, l'hem hagut de fer a la sala d'actes, i per tant és una mica més complicat. A l'hora de fer alguna pregunta, posarem un micro de peu al final de la sala, perquè qui tingui una pregunta la faci des d'aquell micro i així evitem que ens anem passant el micro de mà en mà. D'acord? Presento el José. José és un jugador d'escacs mexicà que té el títol de gran mestre des del 2004. Va ser campió de Mèxic el 1996 i va assolir 2.549 punts d'Elo al gener 2008, d'Elo FIDE. Ha defensat a l'equip mexicà en 8 Olimpíades d'escacs, 7 vegades com a jugador i una com a entrenador. El 2004 va jugar a la Copa del Món, va ser eliminat per a Còpia, no, eh? Resideix a Barcelona des del 2004 i aquí va aconseguir la seva última norma de gran mestre, convertint-se en el quart mestre mexicà. Sí, ho dic bé? Sí. És entrenador des de fa molts anys i ha dirigit el Centre de Tecnificació d'Escacs de Barcelona i col·labora amb la Federació d'Escacs preparant i acompanyant els joves catalans a les competicions juvenils espanyoles. És membre de l'equip d'edicions de la publicació d'Escacs Peón de Rey, on regularment hi publica articles des del 2016, i a YouTube el podeu veure al canal que té ell, que es diu Chess Learning Station, o Google YouTube José González i el trobareu. I el trobareu. Bueno, José, el Marcelo ens va deixar el 1946, si no m'equivoco, sí, a Estoril, a l'hotel, amb l'Equine mort inesperadament i amb el títol mundial i deixant vacant. Si et sembla, expliques sí. A partir d'aquest moment. Perfecte. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy contento de estar con ustedes aquí en esta situación un tanto extraña, hablando con mascarilla, pero bueno, hablando de un tema que nos apasiona, que es, bueno, estos grandes jugadores de ajedrez, sus ideas, todas las circunstancias, todas estas circunstancias que los han rodeado. Y bueno, es la primera vez que vengo al Ateneo, estoy muy agradecido, Lourdes, qué bueno que hayan pensado en mí. No soy un gran historiador del ajedrez, tengo algunas vagas nociones. Si cometo algún error y se me va algo importante, pues agradecería si alguien, pues en el momento de las preguntas o cuando consideren oportuno, pues me recuerde, ¿no? Pero bueno, como decía Lourdes, comenzamos, ¿no? Comenzamos con la muerte de Alekhine en extrañas condiciones, ¿no? Muchos piensan que fue, pues, un ajusticiamiento por el tema de Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se muere con el título mundial, ¿no? Un tema muy especial, un tema muy concreto que le da mucho juego a la FIDE, que es la Federación Internacional de Chess, la Internacional de Ajedrez, que hasta el momento no había tenido ningún tipo de, bueno, poco poder, vamos. Pero
al morirse Alekhine con el título, necesitan organizar quién va a ser el sustituto y cómo va a ser el tema de encontrar un campeón mundial. Bueno, pues ahí enseguida surgen muchas voces de gente que de hecho ya estaba negociando con Alekhine en vida. Por ejemplo, Botvinnik y la Federación Soviética habían estado presionando y más o menos lograron imponer sus condiciones, no de manera gratuita, sino es que ellos eran pues, el relevo generacional claro a Alekhine y a Capablanca. En el año 1938, en el famoso torneo holandés de Avro, gana Keres y Ruben Fine queda en segundo, pero Botvinnik queda en tercero y ya viene como diciendo, ya estoy aquí y vengo a por el título. Botvinnik es una persona de la que hablaremos de manera ahora en un momento, que es como muy institucional, muy correcto desde el punto de vista de sus, ¿cómo decirlo?, de la gente que lo apoya y de lo que tiene que hacer en todo momento. Es un prototipo que enseguida que ve que Alekhine muere, dice, tenemos que organizar esto. Y en un momento dado, su entrenador, Ragozin, se vuelve vicepresidente de la FIDE, ¿no? A tal grado es la influencia, el poder de Botvinnik y de la Federación Soviética, que bueno, entonces, en esa situación se logra organizar un torneo entre 6 jugadores, los mejores de aquel momento, los que habían mostrado más, pues más posibilidades, entre los que está Keres, Ruben Fine, Botvinnik, Reshevsky y Max Ewe, que bueno, el ex campeón mundial Max Ewe. Y bueno, al final solo se juega entre cinco participantes, puesto que Ruben Fine pues declina jugar, tiene algunos problemas con la Federación Estadounidense. Él es psicólogo de profesión y bueno, él quiere poner sus normas, o al final él dice que él no va porque básicamente le iba mal. Que es curioso, pero en aquel momento los mejores del mundo no eran profesionales. Eso se ve claramente con Max Ewe. Max Ewe era un profesor de matemáticas y él era profesor de matemáticas antes que campeón mundial, básicamente, ¿no? Es ridículo para nosotros desde nuestra perspectiva, pero así era, ¿no? Entonces, este campeonato, Botvinnik sale como favorito, pero hay ciertas dudas porque realmente Keres era muy fuerte, nada más que viene con unas circunstancias bastante malas. Keres, siempre me confundo con Estonia y Letonia, bueno, es de Estonia y su país es conquistado, o sea, no es, ¿cómo decirlo? Se vuelve un protectorado de la Unión Soviética. Y entonces lo vuelven un jugador soviético, cuando él en realidad era un jugador que iba por libre, él tenía una revista, él tenía un apoyo institucional para ayudarlo a ser campeón mundial, y en el momento en que es absorbido por la Unión Soviética, pues nada, se ciña a sus prioridades y él ya tiene que, pues bueno, va disminuido, no va con las mismas condiciones que hubiera ido el gran Paul Keres, si no hubiera pasado esto después de la Guerra Mundial. Y bueno, en este torneo también la ausencia de Ruben Fine hace que Botvinnik pues salga triunfador. Gana con bastante pues bueno, holgura. Smirnov queda ahí ya explicando que está cerca, que si mal no recuerdo queda en segundo, Smirnov. Y entonces Botvinnik, ahí una vez que se vuelve campeón mundial, hace algo que es realmente otra vez paradójico para toda nuestra visión del ajedrez de hoy en día. Él estudió ingeniería eléctrica y en ese momento se retira del ajedrez durante 3 años. No juega ningún torneo durante 3 años. Es totalmente de locos, pero él se dedica a, bueno, a hacer su doctorado de ingeniero. Y bueno, él es una persona que desde muy chico, él nació cerca de San Petersburgo, siempre fue como que bien visto por las autoridades, era muy correcto, ¿no? Por ejemplo, en uno de sus primeros logros dice, bueno, se lo debemos al plan del Kirilenko, creo que se llamaba Kirilenko, no me acuerdo exactamente el nombre, pero este triunfo de los rusos, de los soviéticos, se lo debemos a Kirilenko. Él siempre es
cobijado por las autoridades, ¿no? Entonces, esto hace que Botvinnik, bueno, sea un poco regañado por retirarse 3 años, pero bueno, dicen, ya defenderás tu campeonato mundial. La primera vez que lo defiende contra Bronstein, pero no quiero dejar de hablar un poco del estilo de Botvinnik y de lo que representa Botvinnik, ¿no? Porque igual lo estoy pintando desde un punto de vista político y me estoy alejando de puramente ajedrecística, o sea, desde el punto de vista ajedrecístico, era un tipo realmente sorprendente. Y bueno, voy a poner su foto, ¿no? Este chico totalmente correcto, bien peinado, que revoluciona el ajedrez. Él realmente tiene un enfoque totalmente profesional en varios temas. En uno es la apertura, en el crear perfiles psicológicos de sus adversarios. Sabe muy bien cómo hacer un perfil y cómo atacar a ese adversario. Si a él le bastaban, bueno, unas cuantas partidas para más o menos estudiar el estilo y ver cómo lo debía atacar. También es un especialista en la transición de la apertura hacia el medio juego y desarrolla unos planes fantásticos de aperturas. Y bueno, de ahí, para mí viene ahí el concepto de medio juego típico. Los medios juegos típicos, de la mano de Botvinnik, peones aislados, estructuras fijas, con ataques en los flancos, peones colgantes, todo este tipo de estructuras que surgen mucho de las aperturas, él se especializa y los maneja con gran maestría, en especial en su juego con blancas. Con negras tenía una característica muy curiosa. Él, ya les digo, con blancas, pues era estructural y controlador, podríamos llamarle así. Esto no quiere decir que no tuviera creatividad y que no fuera capaz de hacerte un ataque tremendo, pero con negras, para que no le hicieran lo mismo, es mi interpretación, él revoluciona la partida y crea complicaciones irracionales, pero complicaciones irracionales que vienen estudiadas desde su laboratorio. Esta es su manera de ser, su manera de jugar, empieza a ser de esta manera que pues, es totalmente revolucionaria para sus adversarios, no saben adaptarse a él. Bueno, este es más o menos su estilo. Después, ok, se retira, enfrenta a Bronstein, que Bronstein tiene un juego mucho más libre, un juego como muy creativo. David Bronstein es uno de esos campeones sin corona, pero por su poca, diría, no tuvo tantas posibilidades de luchar de nuevo por el título. Bronstein fue, de alguna manera se desmotivó y después de perder contra Botvinnik, que bueno, que no perdió, ahora les explico, en realidad perdió y no perdió, David Bronstein no sigue adelante en la pugna por el título y ya vienen otros jugadores, pero a ver, Bronstein en el match contra Botvinnik lo empieza a dominar, mete a Botvinnik en situaciones muy difíciles y al final termina 12-12. Y entonces hay una cláusula que si terminaba 12-12, son encuentros individuales a 24 partidas, entonces el campeón retiene la corona, ¿no? Y en ese marco, Botvinnik es pragmático y retiene la corona. Bueno, aquí el tema de Bronstein es el otro lado de la moneda de Botvinnik, no solo en estilo de juego, sino también en situación política, puesto que su padre era un opositor del régimen y entonces había sido encarcelado y tal. Y hay quienes dicen abiertamente, gente muy influyente, que a los jugadores de este tipo se les presionaba para perder con Botvinnik, ¿sí? Aunque también dicen que Botvinnik decía que si los presionaban, entonces se rendía a él. Ahí hay toda una controversia, ¿verdad? Pero esto, para los soviéticos, el ajedrez era un tema muy serio, ¿no? Era un tema que, como el resto del mundo, en el resto del mundo el ajedrez no tenía importancia en aquella época. Era un juego, bueno, minoritario, me imagino. Pero bueno, entonces ahí Botvinnik logra superar ese obstáculo durísimo que es Bronstein, ganando la penúltima partida, una penúltima partida que si no llega a ganar, pues hubiera entrado a la última partida con negras en inferioridad y así retiene el título. Entonces de ahí surge un nuevo oponente de Botvinnik, que este ya llegó a ser campeón mundial, pero antes de abordar la figura del siguiente oponente, que es Vasily Smyslov, quisiera hablar un poquito de Botvinnik,
Bueno, Botvinnik mantuvo el título, de manera un poco así abstracta y rápida, mantuvo el título desde el 48 hasta el 63. ¿Sí? Entonces, él al principio no jugaba tanto por lo de la ingeniería, pero después empezó a jugar algunos torneos, pero básicamente se especializó en encuentros individuales, en los que básicamente siempre logró imponerse a sus adversarios. Ojo que la parte política y de maniobras siempre está pegada a Botvinnik, porque se inventan una regla, que es que el campeón tiene derecho a una revancha. Es decir, si después de las 24 partidas reglamentarias Botvinnik perdía por mala suerte, al año siguiente era obligado a hacer una revancha. Y esta regla la sacan cuando Smirnov se vuelve un adversario peligroso para Botvinnik, pues ahí con sus maniobras, ahí con el vicepresidente Rogozin, hablando claro totalmente, logran esto. Y esto tiene una influencia impresionante en el futuro de la corona del ajedrez. ¿Sí? Entonces, bueno, es un gran jugador, pero siempre como que estuvo ubicado en el momento clave, en la situación clave. Hasta que después de su segunda victoria sobre Tal, queda abolida ya el match de revancha. Y ahí viene su encuentro contra Petrosian, que como veremos más adelante, pues va a perder y va a dejar de ser campeón mundial en el año 63. Sí, entonces, bueno, a grandes rasgos, Botvinnik es toda una personalidad, se le denomina el patriarca, realmente aporta muchas ideas para la preparación de aperturas, también aporta ideas de preparación física, de cómo debe ser el día típico de tu torneo. Él siempre decía que había que caminar, que había que hacer la siesta, que había que trabajar, pero todo en su justa medida. Y él todo esto lo escribe y, bueno, se vuelve la base de lo que sería más adelante su escuela. Porque él cuando se retira tiene dos proyectos. Cuando Botvinnik se retira tiene dos proyectos. Uno es construir una máquina que juegue mejor que las personas. Al ser ingeniero eléctrico, pues tiene las herramientas y parece que llega muy lejos con ese tema. Tanto así que algunos dicen que la base de los ordenadores de hoy en día son aquellos primeros experimentos de Botvinnik. Y el otro proyecto que tiene es crear la escuela de Botvinnik, de la cual salen ni más ni menos que Garry Kasparov, Vladimir Kramnik, y bueno, muchos otros pasan por ahí, incluido Karpov, Shirov. Pero bueno, los alumnos más concretos son estos dos. Y bueno, ya termino un poco el tema con Botvinnik, que si no será eterno y se llevará toda la conferencia. Mencionando lo que dijo Petrosian cuando le ganó. Petrosian dice, de una manera u otra, todos somos alumnos de Botvinnik y los jóvenes del futuro, los jóvenes ajedrecistas del futuro, serán sus alumnos viendo sus partidas, estudiando sus partidas. Y francamente yo estoy totalmente de acuerdo con esto, porque bueno, sus partidas son así como patrones, ¿no? Son fantásticas. Bueno, vamos al siguiente campeón mundial, Vasily Smirnov. No a todos les voy a dedicar el mismo tiempo, porque bueno, realmente estos campeones estaban muy condicionados por Botvinnik. Entonces Smirnov nace, aquí lo tengo escrito, porque nace en el 21, nace en Moscú, y es de una familia en la cual, bueno, hay ajedrecistas, especialmente su padre. Su padre había logrado derrotar a Alekhine, y realmente el padre tenía una biblioteca de ajedrez, con lo cual él tiene bastantes facilidades. Cuando se da cuenta de que le encanta el ajedrez, él empieza estudiando, y la biblioteca del padre estaba también estructurada para que estudiara bien, ¿no? No eran libros al azar. Estudia el legado de los jugadores antiguos, empezando por Morphy, va evolucionando hacia Capablanca, y va viendo Stenitz, va viendo todo. Además, él desarrolla pronto un estilo muy, muy distintivo, que es un estilo como muy puro, en el que busca un poco la lógica, y desde muy pronto le pone una prioridad al juego posicional, es decir, saber qué hace feliz a cada pieza. ¿Sí? Por dónde va a estar bien el caballo en esta posición, si en esta posición el alfil es mejor que el caballo. Y se vuelve un especialista en posiciones simples, podríamos decir,
Y esto le lleva a ascender muy rápido, ¿no? Smyslov rápidamente fue... Bueno, todos estos jugadores, todos los que fueron campeones mundiales de esta época, en realidad no fueron niños prodigios, con excepción de Fischer. Y bueno, y Spassky hasta cierto punto. Pero escalaban muy rápido. De pronto, con 19 años, ya están jugando un campeonato de la URSS y luchando ahí contra los mejores del mundo. También es que es cierto que el medio te tira para adelante, ¿no? Es decir, es normal que surjan esos talentos en un sitio donde, en un momento dado, en una ronda de un torneo, hay 2.000 espectadores. ¿Sí? Entonces, ya se ve que claramente el ajedrez apasiona a la gente, ¿no? Hay veces que hay cola de gente para entrar y no pueden entrar, ¿no? Entonces, en esa sociedad surgen estos grandes jugadores soviéticos que no podían haber surgido en ningún otro lado del mundo, obviamente, ¿no? Porque, por un lado, tiene la importancia del ajedrez. No te vas a dedicar al ajedrez y se te va a ver como, uff, te vas a morir de hambre, sino que, vale, venga, te vas a dedicar a algo muy importante, muy bueno. Y además, tienes los entrenadores, los clubes y todo lo que te ayuda para tirarte hacia adelante, ¿no? Bueno, pues Smyslov logra clasificarse para jugar contra Botvinnik al ganar el famoso Internacional de Zurich en 1953, que es un torneo que también se ha inmortalizado por el fantástico libro de David Bronstein, que se llama Torneo de Candidatos de Zurich 53. Es un libro en el que Bronstein comenta todas las partidas, en especial, bueno, las más interesantes, y bueno, no solo da los aspectos técnicos, sino también los aspectos competitivos, y bueno, Smyslov al final demuestra que es el mejor de los candidatos de aquel momento, el que está en mejor forma, y logra jugar contra Botvinnik. El primer encuentro contra Botvinnik, si mal no recuerdo, es en el 54, en Bronstein juega en el 51, 3 años de nuevo de estar tranquilo para Botvinnik, y ahí esto, otra vez lo meten en problemas, y vuelve a quedar 12-12, echando mano de la cláusula, pero cierto que me parece que en este match no hay tantos problemas, no llega a estar en el peligro que corrió contra Bronstein. Sí, es decir, bueno, si lo presiona y si es equilibrado el match, pero Smyslov no lo llega a meter a Botvinnik en el mismo problema que a Bronstein. Y bueno, pero el tema es que resulta que Smyslov se da cuenta de cómo tiene que atacar a Botvinnik, y 3 años más tarde, después de ganar el torneo de candidatos de Ámsterdam, al cual tenía derecho, esto estaba dividido, esto no lo he explicado. Para llegar a competir por el título mundial, había que pasar por una serie de filtros. Los torneos zonales, los interzonales, y después se llegaba al candidatos. Pero bueno, los zonales obviamente era por tu zona geográfica, se va reuniendo América, Europa, etc. Y bueno, de ahí llegaban jugadores de todo el mundo, pero cada vez el filtro era más difícil, ¿no? Hasta llegar al candidatos, que realmente es cuando ya estaban ahí los mejores del mundo. Y bueno, Smyslov, al ser subcampeón mundial, no tiene que volver a jugar los interzonales. Si mal no recuerdo, igual si me equivoco, corríjanme. Y juega directamente en Ámsterdam y lo gana de nuevo. Y con lo cual, pues bueno, otra vez vuelve a enfrentar a Botvinnik, y en esta ocasión, en el año 57, sí que le gana. Sí le gana, con partidas muy buenas, con un estilo dinámico y bueno, adaptándose perfectamente al estilo de Botvinnik, y bueno, lo logra derrotar. Lo malo es que Botvinnik tenía el derecho al match de revancha, y al año siguiente, a toda prisa, Smyslov tuvo que defender su título contra Botvinnik. Botvinnik dicen que actuaba en esos momentos como si él fuera todavía campeón mundial. O sea, a pesar de que el otro ya le había ganado el título, como él tenía el derecho a revancha, eso le daba el poder como de estar cómodo, ¿no? Y en el match de revancha, Botvinnik se adaptó y le ganó a Smyslov. Sí, entonces, bueno, Smyslov sigue teniendo una carrera muy interesante durante muchos años, con buenos resultados. Incluso en el año 84, enfrenta a Garry Kasparov en el final de candidatos, que era por matches. Sí, eso ya lo explicará Fernando en su conferencia, en la tercera del ciclo.
pero Smith lo pierde contra Garry Kasparov en el 80 y, en el 84, teniendo, si Smith lo, teniendo 62 años, si mal no, sí, 62, 63 años. O sea, es decir, es increíble que estuviera a un nivel competitivo tan alto a los 63 años, porque en realidad Botvinnik lo deja muy claro después de que pierde el campeonato mundial, dice, ahora hay muchos jugadores que saben muchísimo, tienen unos conocimientos enciclopédicos y tienen buena salud. Es decir, para jugar ajedrez a un alto nivel hace falta mucha energía, mucha salud, mucha disciplina. Y entonces es curioso que Smyslov tenga una carrera tan larga, ¿no? Bueno, después de Smyslov viene una revolución del mundo del ajedrez, una revolución que es Mijail Tal. Mijail Tal nace en Letonia en el año 1936 y bueno, pronto, enseguida que empieza a jugar torneos, llama la atención de una manera enorme a todo el mundo porque tiene un estilo muy distintivo y que parece casi como un jugador de la época de Murphy, un jugador de estos que jugaban de manera romántica, entregaban piezas y al final acaban ganando o perdiendo. Tal asume un riesgo tremendo en cada una de sus partidas. Entonces, lo vieron, todo el mundo se dio cuenta cuando apareció en escena y dijeron, es un loco. Más que un genio, al principio parecía que era un loco, ¿no? Y parecía que tenía suerte. Mucha gente dice, bueno, a este torneo le ha ido bien, pero ese loco no puede ser, ¿no? Ese loco, porque había una serie de principios que la gente había aprendido de Botvinnik. Botvinnik era un tipo súper correcto y que era el juego posicional, poquito a poco, ganando casillas, mejores estructuras. En cambio, Tal no, de pronto pieza por dos peones y se lanzaba a atacar ahí. Y todo el mundo decía, no, es que a eso defendiéndose bien, eso no es nada. Y que va, Tal lograba con una gran fuerza que tenía, una gran fuerza de voluntad, un gran espíritu, dicen que es el triunfo del espíritu sobre el material, ¿no? Tal lograba imponerse a sus adversarios de maneras muy locas. Curiosamente, esto no lo he hecho, pero he leído por ahí que al analizar las partidas de Tal con ordenador, bueno, con módulo de análisis, resulta que no estaba tan perdido como se pensaba, porque todo el mundo decía, es que está perdido, pero después te lía por el apuro de tiempo y tal. Pero no, Tal al final de cuentas tenía una intuición, sabía cómo darle vida a las piezas y esto lo llevaba a darle unos problemas que la gente no conocía. La gente conocía, oye, ahí viene el peón aislado de Botvinnik, ahí viene el ataquito este por la columna C, ahí viene la casilla débil, pero eso de que te sacrificaran una pieza por dos peones y te dejaran un poco el rey en el centro y descoordinado, pero sin más, la gente no conocía ese estilo. Sí, entonces, Tal hace una revolución que lo lleva a la cima rápidamente y en el año 1960, después de bastantes dramas, y bueno, dramas en el sentido de hay que pasar un ciclo de zonal, interzonal, candidatos, que son torneos larguísimos, o sea, un interzonal, si mal no recuerdo, podía durar 2 meses, o sea, eran torneos de locura, igual un candidato, o sea, eran torneos de 20 participantes a doble vuelta, con ronda diaria, entonces ahí estaba la gente eternizada. Pero en esas condiciones, Tal logró, con una gran fuerza de voluntad y con su estilo de juego fantástico, pues alcanzar a Botvinnik. Sí, bueno, se dice de que en el torneo de candidatos, si mal no recuerdo, de Yugoslavia, en el que Tal logra clasificar para jugar contra Botvinnik, uno de sus grandes aliados es Fischer, porque Fischer, bueno, aliado no a propósito, no aposta, porque Fischer pierde 4-0 contra Tal. Imagínense, o sea, son un torneo a 4 vueltas, o sea, son torneos en los cuales querían demostrar quién es el bueno para llegar contra el campeón mundial. Y bueno, Fischer pierde 4-0, las 4 partidas las pierde contra Tal. Fischer siendo un muchacho que ya jugaba bastante bien, pero bueno, de momento pues todavía no estaba preparado para algo más, ¿no? Entonces, Tal en el primer torneo, en el primer encuentro individual contra Botvinnik, bueno, match como se dice en inglés, logra derrotarlo. Le somete a un ritmo que Botvinnik no está acostumbrado, un juego dinámico. Botvinnik simplemente considerado incorrecto. Su estilo dice, él no juega por la posición,
Él juega, dice, por crear una actividad y ganar por casualidad. Era lo que él comprendía. Y no se estaba dando cuenta que tal estaba abriendo una ventana nueva en la manera de jugar ajedrez, ¿no? Que era una manera, pues, dinámica, en la cual había cambios repentinos y imposibles de calcular. Y bueno, tal abrió esa ventana y muchos otros la han entendido, la han adaptado, pero sí es prácticamente imposible copiar a tal, incluso hoy en día, ¿no? Aunque le han salido jugadores con un estilo parecido, por ejemplo Alexei Shirov, que tenía fama de crear, que además era también paisano de tal, tenía un estilo así, bueno, tiene un estilo así complicado, pero bueno, es otra época, con lo cual es más difícil. Pero bueno, como Botvinnik hacía siempre, el match de revancha al año siguiente acabó con tal, ¿no? Entonces, y lo hizo más o menos fácil. Bueno, hay una característica de tal que no he mencionado, que tal tenía muy mala salud, ¿sí? Tal, esto de la mala salud realmente le fastidió, ¿no? A lo largo de su vida fue sometido a 12 operaciones. Y entonces, Mijail Tal, ahí lo ven de joven, con esa mirada fuerte, penetrante, algunos dicen que hipnotizaba a sus adversarios, ¿no? Esto era, como no se explicaban por qué les ganaba, y bueno, y tenía esta cara así como de chico malo, que después era una persona súper buena, ¿no? Muy, muy noble, él estudió letras o filosofía, no me acuerdo bien, y bueno, tenía un estilo de vida pues un tanto disipado, era considerado prácticamente una estrella de rock en su medio. Dicen que, por ejemplo, llegan al aeropuerto y no habían reservado, no habían comprado billetes para el avión, y los pilotos o la gente del aeropuerto reconocían a tal y los dejaban pasar en la cabina con el piloto. O sea, era una celebridad en su medio, en Moscú, en Riga, ¿sí? Entonces, bueno, el famoso mago de Riga, ¿sí? Bueno, entonces, después de Mijail Tal, pues ya viene el que le da el puntillazo a Botvinnik. Bueno, Tal siguió jugando. Quiero hablar de los jugadores previos antes de llegar a Petrosian, porque Botvinnik tenía una hipótesis que era bastante, bueno, bastante suya, que era que estos jugadores, Smyslov, Tal, ¿y quién era el otro? Y Bronstein, no habían brillado más porque él había demostrado al mundo cuáles eran sus debilidades y la gente ya sabía cómo jugar contra ellos. Botvinnik era así tan autosuficiente que llegó a esta conclusión, cosa que no estoy de acuerdo para nada, pero bueno. Bueno, pues Petrosian vino a corregir a Botvinnik, se había abolido el match de revancha, y bueno, de Petrosian es quizá uno de los campeones mundiales que, de estos que no son tan comprendidos, quizá un poco parecido a Lasker, ¿no? Que la gente lo etiqueta, ¿no? Y dice, es un jugador, ¿qué decían de Lasker? Psicológico. Pero es que en realidad era difícil ponerle una etiqueta. Y bueno, a Petrosian pasa algo similar. Lo único que yo puedo decir de su estilo, que me gustó, lo leí por ahí en el libro de Kasparov, de los geniales predecesores, es que son jugadores, había otro ruso, bueno, de origen checoslovaco, Saloflor, Capablanca, en especial ellos, que son como que congelan la posición y en esa posición congelada van haciendo sus planes. Más que congelarla, dice que es como si fuera una película que va en, ¿cómo se dice? En cámara lenta, sí. Y entonces ellos en esa cámara lenta pueden ir haciendo sus cosas, sus planes, sus conquistas de casillas y tal. Son genios del juego estático. Están más o menos etiquetados así. Es como, no todas sus partidas van a ser así, pero en muchas partidas van a lograr ganar llegando a esa situación en la que todo va en cámara lenta. Tal, por ejemplo, no va en cámara lenta, ¿no? Tal, el tío abre la posición, sacrifica, te vuelve loco, ¿no? Pero bueno, Tal tenía mal score contra Petrosian, si mal no recuerdo. Le costaba muchísimo, ¿no?, jugar contra su antítesis, ¿no? Sus antípodas. Bueno, Petrosian nace en 1929, el 17 de junio, y bueno, es campeón mundial en el 60, del 63 al 69. Él, en el primer encuentro del campeonato mundial, enfrenta a Botvinnik,
el cual Botvinnik al final dice que no le adivina las jugadas, que no sabe por dónde, cómo enfrentarlo, ¿no? Que realmente queda impresionado, porque es un jugador que tiene un estilo hasta cierto punto similar al de Botvinnik, pero bueno, no sé, es aún más difícil de hacerle daño. Es un jugador que muchas veces no perdía partidas, ¿no?, durante torneos. Y entonces no hay match de revancha y Botvinnik dice, hasta aquí llegué. Y entonces quien viene es uno de los que había sufrido en el ascenso de Tal. Viene Spassky, es el siguiente retador de Petrosian. Spassky estuvo muy cerca de ser quien retara a Botvinnik, pero hubo una partida decisiva contra Tal que, si mal no recuerdo, lo alejó de ese camino y Tal, bueno, fue el que se acabó encumbrando, ¿no? Entonces, Spassky logra meterle presión a Petrosian y en el primer match piensa que tiene todas las de ganar, pero Petrosian, con su estilo de juego rocoso... Spassky comete un error contra Petrosian. Piensa que atacándolo, que llevándole a posiciones así muy, muy dinámicas y con ataques, lo va a matar, y no. Consigue lo contrario. Consigue que lo acaben atacando a él. Y el primer match lo domina por completo, ¿no? Petrosian derrota por completo a Spassky. Y 3 años más tarde, Spassky logra volver a retarlo en el 69. Y en esta ocasión sí es capaz de derrotar a Petrosian. Petrosian después sigue jugando durante mucho tiempo, pero bueno, muere relativamente joven. Nace en el 29, muere en el 84, antes de los 60 años, ¿no? Muere y bueno, tuvo una carrera corta por este tema, ¿no? Pero era un jugador, realmente sus partidas creo que son grandes incomprendidas, ¿no? Porque se le pone la etiqueta de que es un jugador profiláctico o un jugador defensivo y que es una roca, y entonces, bueno, ya se pasa de ese tema. Y bueno, como detalle, decían que era sordo, ¿no? Era prácticamente sordo. Y en algunas partidas, por ejemplo, cuentan contra Gligorich, que usaba un aparato y se lo apagaba durante la partida, que le propuso tablas Gligorich y él siguió jugando, ¿no? Dijo, no. Y al final gana y le dicen, ¿pero por qué no aceptaste tablas si estabas medio perdido? Ah, no, es que apagué el aparato. Entonces, bueno, es un detalle de Petrosian. Bueno, parece que era un tío así medio afable y tal, pero bueno, tampoco sé mucho de su vida. Sé más de Botvinnik. Bueno, entonces después seguimos con Spassky, que bueno, Spassky, está bastante eclipsado por Fischer, ¿no? Porque es el adversario de Fischer en el famoso match del siglo. Pero bueno, Spassky es un tío de una persona muy elegante, un gran jugador, con un estilo universal. Spassky nace en San Petersburgo el año 1937 y bueno, logra el título mundial derrotando a Petrosian. Y bueno, en las primeras partidas, por ejemplo, contra Fischer, que con Spassky voy a tratar un poco el tema porque si no nos quedaremos sin tiempo, quiero mostrarles algunas partidas, aunque sea un poco rápido. Pero bueno, Spassky, la verdad que es un jugador que te juega de muchas maneras, ha asimilado todo el legado de los jugadores anteriores a él y es muy difícil de catalogar y juega bien posiciones muy variadas, ¿no? Entonces, Spassky en general vive, como todos los demás, viven muy bien del sistema, siguen siendo totalmente apoyados por la Unión Soviética y por el deporte soviético, para que se dediquen a jugar ajedrez. Ellos, a diferencia de Fischer, del que hablaré ahora, ellos eran profesionales, pero eran profesionales asistidos por una serie de empleados del gobierno. Sí, era un tema muy curioso. Tenían entrenadores, tenían pues, psicólogos, pero todos trabajaban para el gobierno. Mientras que Fischer, al ser estadounidense y de venir de un sitio donde el ajedrez no importaba, bueno, un poquito sí importaba, pero no importaba con al grado soviético, Fischer se lo tiene que hacer todo por sí mismo. Ya es otro enfoque por completo, ¿no? Entonces, estos son profesionales, pero trabajando pues como para una empresa gubernamental, ¿sí? Entonces, si les va mal, el gobierno les riñe, ¿no? Les dice, oye, Spassky,
ya no te des tan buena vida, porque el piso ese que te vamos a comprar en tal sitio, te lo vamos a dar si ganas. ¿Sí? Entonces, ellos tienen ese tipo de relaciones con el gobierno, y Spassky también, como Botvinnik, es muy hábil en esa relación, que ya está muy, muy madura, ¿no? Como cuando Botvinnik estableció todo, que era, bueno, de pronto, en ese comunismo y tal, el camarada Botvinnik, pero él tuvo que inventarlo todo y, bueno, con gente que lo vieron como algo importante el ajedrez, que lo vieron como parte del prestigio soviético. Bueno, pues Spassky ya disfruta de todo lo que se ha sembrado en esos años, ¿no? Desde el 48, bueno, desde antes, ¿no? Pero desde el 48 en que Botvinnik se convierte en campeón mundial. Y bueno, llegamos a Bobby Fischer, disculpen si con Spassky fui un poco breve, pero es que no hay tanto tiempo. Y bueno, llegamos con Fischer, que Fischer realmente es un enigma, es una persona pues muy famosa, con mil etiquetas. Pero bueno, para empezar, es un niño de Brooklyn, que bueno, nació en Chicago en el 43. Un niño que se va a vivir a Nueva York con su madre y con su hermana. No tiene padre. Bueno, o sea, no tiene padre, no vive con el padre. Y es un chico que se apasiona con el ajedrez, ¿no? Se apasiona con el ajedrez, empieza a estudiar ajedrez durísimo, le gusta mucho. En los torneos al principio no acaba de cuajar y dice que él va a seguir estudiando, pero que los torneos ya no los va a jugar. Era lo que decía un Fischer muy joven. Pero de pronto empieza a andar todo mejor. Bueno, también hay que mencionar que vivir en Nueva York para el ajedrez es algo importante. Grandes campeones han vivido en Nueva York. Capablanca vive en Nueva York. No me acuerdo si Lasker llegó a vivir en Nueva York. Steinitz vivió en Estados Unidos también. Entonces, Nueva York es una urbe importante para el ajedrez. Hay un club, el Marshall Chess Club. Y entonces, bueno, hay mucha afición y gente que valoran hasta cierto punto el ajedrez. No es un sitio, no es un desierto ajedrecístico, y no lo era en aquel momento. Lo cierto es que decir que te ibas a dedicar al ajedrez profesionalmente era pues un disparate, ¿no? Básicamente todo el mundo te podía ver como si estuvieses loco. Mientras que Botvinnik y los soviéticos hacían carreras, pero como para estar en un estatus aún más alto, pero podían no haberlas hecho, ¿sí? O sea, porque, bueno, la madre de Botvinnik, por ejemplo, estaba en contra de que Botvinnik se dedicara al ajedrez. Y entonces, bueno, había una cierta presión social y tal, y Botvinnik también tenía una cabeza muy, muy, ¿cómo se dice?, polifacética, ¿no? Pero bueno, Fischer se enamora del ajedrez y va por todas con el ajedrez, en contra de lo que dice su madre, la sociedad y lo que dice todo el mundo. Y bueno, hablando de su madre es una persona fue una persona muy particular, Regina Fischer, era políglota, era una enfermera, y se le acusaba de comunista. Entonces, ella viajó por Europa, por los países del este, y bueno, se le acusaba de actividades en contra de Estados Unidos. En un momento dado, cuando Fischer crece, el FBI libera el expediente de su madre y le deja ver que era todo, bueno, todo un montón de cosas en contra de su madre por tener alguna especie de activismo procomunista y anti Estados Unidos. Entonces, bueno, esta madre en general no está, siempre está muy ocupada, y él es hijo de un tal Fischer, aparentemente, ¿no? de un doctor alemán, cosa que con el tiempo se cuestiona y se llega a la conclusión de que él es hijo de un científico húngaro llamado, no me acuerdo si Paul, Paul Nemenyi. ¿Sí? Entonces, resulta que hay documentación en la que se ve que él manda dinero para Fischer y que tuvo alguna relación con la madre un año antes de que naciera Fischer. Con lo cual, todo mundo ha llegado a la conjetura de que no era el alemán Fischer, sino que Fischer en realidad se debería llamar Robert Nemenyi. ¿Sí? Pero bueno, en fin, eso no tiene nada de importancia. Bueno, pues Fischer se convierte en el gran maestro más joven, si mal no recuerdo, a los 14, 15 años, es el gran maestro más joven de la historia. Es un prodigio, todo el mundo empieza a conocerlo, en especial por una partida inmortal que le gana a uno de los hermanos Byron, que son grandes maestros, Donald y no me acuerdo el nombre del otro Byron, pero dos grandes maestros de Estados Unidos, y él le gana una partida súper brillante que aparece por todas partes, ¿no? Entonces,
También Fischer viaja a Rusia cuando es muy joven para conocer cómo era eso. Para él, a él le apasionaba todo ese mundo que tenían allá. Y entonces él empieza a ver ahí una mezcla de pasión y como que antipatía al ver que están acaparando el ajedrez. Sí, entonces Fischer desde muy joven está compitiendo contra el aparato soviético y empieza a darse cuenta de que a veces él cree que hacen trampa. ¿Sí? Entonces, ahí esto llega a un extremo grande en el candidatos de Curazao, que según recuerdo es del 62. Fischer dice que ahí los... Aunque él no compitió realmente por el pasar a jugar contra Botvinnik, que ganó Petrosian en Curazao 62, él dice que está amañado, que todos esos rusos que están jugando ahí, soviéticos que están jugando, hacen que gane el que tenga que ganar, ¿no? Entonces da una serie de argumentos, esto se vuelve un escándalo internacional y gracias a este escándalo cambia el sistema. Es decir, ya no hay candidatos a base de torneos llenos de jugadores de un solo país, de la Unión Soviética, sino que ya hay candidatos que son matches, que son encuentros individuales a un número determinado de partidas. Y es en este esquema en el que Fischer acaba triunfando, ¿no? Fischer es que ganó muchísimos torneos y tuvo un palmarés impresionante. Es un jugador de un estilo que yo también considero universal. Igual equivocadamente, pero yo también lo veo como que es capaz de jugar de muchas maneras, aunque siempre tiende un poco a jugar abierto, tanto así que en un momento dado se le puede considerar un especialista en el manejo de los alfiles. ¿Sí? Tiene algunos finales donde en posiciones abiertas él impone el alfil al caballo del enemigo, ¿no? En especial esa famosa partida contra Taimanov y algunas otras, ¿no? Pero bueno, es un jugador que es muy difícil de decir es así y tal, ¿no? Pero destaca muchísimo su enfoque en la apertura. Es un jugador de líneas principales, tiene muchos descubrimientos, es muy estudioso. Cuando es muy jovencito, aprende a hablar ruso para leer los libros y ir progresando. Y bueno, después de muchos avatares, logra clasificarse para los matches de candidatos y es ahí donde impresiona al mundo, derrotando primero que nada a Taimanov 6-0, que bueno, si a Taimanov como soviético, esta derrota de 6-0 le granjeó unos problemas tremendos en la Unión Soviética, ¿no? Dicen que regresando al aeropuerto le dijeron, oye tú, lo trataron como si fuera un extranjero indeseable prácticamente, que le revisaron toda la maleta, le quitaron cosas. Sí, dijeron, prácticamente lo vieron como un traidor, ¿no? A Taimanov, que había sido un soviético destacado, ¿no? Porque además era un gran músico, sí, era un violinista, si mal no recuerdo. Bueno, después de perder con Fischer, lo trataron con la punta del pie, dijeron, oye, ¿qué es esto? Se alarmaron, dijeron, bueno, pero nos acomodaremos, vamos a ver qué tal le va contra Larsen. Y mientras hacían expedientes, estudiaban todas las partidas de Fischer, ya me imagino que dirigidos por Botvinnik. Ah, por cierto, Botvinnik y Fischer tuvieron algún encontronazo interesante en una olimpiada. Fischer, con 19 años, en el 62, juega con el equipo, obviamente, norteamericano, que van en una buena posición. Los rusos, bueno, los soviéticos van ganando. Y dicen que esta olimpiada, no me acuerdo dónde es precisamente, pero debe ser en algún país de Europa del Este, porque... Ah, no, es de Varna, en Varna, en Bulgaria. Dicen que en la sala, para ver la partida entre Fischer y Botvinnik, ahí llega a haber 2.000 espectadores para presenciar esa partida, que era, bueno, como un... Todo el mundo veía a Fischer como el siguiente campeón. A los 19 años lo veían joven y veía que iba a arrasar con todos, ¿no? Pero ese día empieza a dominar a Botvinnik con negras y llega a un final en el que está mejor, pero en el que Botvinnik, bueno, se aplaza la partida, ¿sabe, no? En aquella época, pues las partidas no se acababan como ahora con los controles de tiempo que máximo duran 4 o 5 horas, sino que después de un determinado número de jugadas o determinado número de horas, la partida te la llevabas a tu casa y estudiabas la posición
en la privacidad de tu habitación y el otro lo hacía así, pero bueno, como no había ayuda de ordenador ni nada, era pues más o menos equitativo, ¿no? Claro que los soviéticos salir con entrenadores y tal, pues no era tan equitativo contra ellos. Ah, por cierto, esto me lo quedé, una de las tantas acusaciones que había contra Botvinnik, que bueno, no me la quiero dejar. Bronstein dice que sus entrenadores, las personas que le analizaban las partidas durante el match del Campeonato Mundial, todos tenían cierta presión del régimen para no analizar bien. Bronstein comentó esto en algún momento, dice que cuando revisaba lo que habían analizado la noche anterior, dice que siempre le traían errores, ¿no? No creo que Bronstein lo haga para quitarse peso, ¿no? Pero bueno, en fin. Ok, continuamos con Fischer. Bueno, pues total que Fischer no le logra ganar la partida a Botvinnik, no logra derrotarlo en una posición ganada, y Botvinnik se va triunfante al lograr tablas y Fischer se va como humillado. De hecho, dicen que esto empeoró un poco su, bueno, la visión que tenía, la fama que tenía Fischer de que iba a ser campeón mundial. Y él era muy temperamental, cosa que veremos después, tanto así que, bueno, muy temperamental y bueno, de alguna manera un poco débil, podría decir, que eso lo hace casi que se retire del ajedrez durante una temporada. Sí, esto yo lo veo como una debilidad, que la veremos después cuando logra derrotar a Spassky y viene el match contra Karpov. Y él entra en miles de negociaciones para hacer el match contra Karpov, pero nunca dice que sí. A todo le encuentra pegas. Y eso pues puede haber sido una debilidad de Fischer, ¿no? Las expectativas que se habían generado alrededor de su persona, la fama que él tenía y tal, no, le costaba afrontar esa situación, ¿no? Bueno, era un ser humano al final de cuentas y estaba bajo mucha presión. Bueno, total, que después del match contra Taimanov, vuelve a ganarle 6-0 a Bent Larsen, que Bent Larsen era un danés que era pues, el mejor occidental durante mucho tiempo, él y Miguel Neidorf. Fueron los mejores occidentales durante mucho tiempo. Bueno, Sami Reshevsky también, que es un norteamericano de origen polaco. Y entonces, bueno, le gana 6-0 a Larsen, se acerca un poco más, pero tiene que encontrarse, antes de llegar contra Spassky, tiene que encontrarse a Petrosian. Que bueno, Petrosian, pues ya parecía, los rusos dicen a Petrosian no le va a ganar. Ya está. Fischer ha hecho demasiado, pero hasta aquí llegó. Prepararon a Petrosian con todo. Lo ayudaron a preparar aperturas, lo ayudaron a todo lo que ellos sabían hacer y aún así Fischer lo derrotó. No lo derrotó de manera tan escandalosa como a los demás, pero sí lo derrotó por un margen considerable, ¿no? Entonces, de esta manera Fischer se gana el derecho de jugar contra Spassky el Campeonato Mundial. Y bueno, ahí esto es un tema que podríamos dedicarle dos conferencias al tema de Fischer contra Spassky. Pero bueno, las expectativas eran enormes para Fischer, todo el mundo en plena Guerra Fría, un match entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues despertaba unas expectativas tremendas y rebasaba el tema ajedrecístico, claramente, ¿no? El ajedrez se hizo famoso en aquel momento. Sí, mucha gente que no juega ajedrez veía el ajedrez en las noticias y de hecho yo aprendí a jugar con un libro que hizo Fischer a raíz de eso, de esa gran popularidad del ajedrez, ¿no? Y mucha gente juega ajedrez por el famoso match del siglo, ¿no? Entre Fischer y Spassky. Bueno, pues total, después de muchas negociaciones, los soviéticos querían que fuera en algún territorio de su agrado, pero Fischer no era fácil. Ellos habían tenido, en la época de Botvinnik, habían ganado todas las negociaciones, habían acabado con todos, los habían llevado a su territorio, más que acabar con todos, pero a Fischer no lo pudieron llevar a su territorio. Y Fischer consiguió que se jugara en Islandia, en Reykjavik, cosa que a ellos no les gustaba. Ellos querían Serbia, que bueno, que les quedaba cerca, pero Fischer se sentía cómodo ahí. Fischer quería Buenos Aires, quería sitios así que fueran ajenos a la esfera del comunismo, del bloque de hierro, y que fueran amistosos para él. Bueno, consigue un punto intermedio que es Islandia. Y en Islandia, bueno, comienza con mucha dificultad el match. Él pone mil pegas, todo le parece mal, no llega al torneo,
pierde la primera partida. Ah, no, no, la primera no la pierde por incomparecencia, pero casi la pierde por incomparecencia. Entonces, bueno, ahí dicen algunos que Henry Kissinger lo tenía que llamar, ¿no? El famoso político norteamericano, lo tuvo que convencer, venga, Bobby, que tienes algo muy importante, te premiaremos. Y bueno, ya lo premiaron después. Lo premiaron a la manera que ellos saben. Pero bueno, en fin, que Fischer al final fue, perdió la primera partida de una manera totalmente absurda, la segunda partida no se presentó, ya otra vez se quería ir, todo un desastre, ponía condiciones, el tablero, las sillas, la mesa, todo le parecía mal. Era realmente una persona, en aquel momento de la competición, era una persona súper difícil. ¿Sí? Yo creo que los que hayan leído un poco de los matches entre Karpov y Korsnoy, verán que la dificultad, la manera difícil de ser de Fischer, no era totalmente gratuita. Por ejemplo, Korsnoy llega a decir en un momento dado que lo intentan envenenar, que le tiran algo a los ojos como una especie de rayo, que le sube la tensión. O sea, temas así como de espionaje de película de James Bond o de malos del KGB, ¿no? Entonces, Fischer sí que es difícil, pero es que se enfrentaba contra una maquinaria incalculable y él iba de lobo solitario, básicamente, ¿no? A él no lo ayudaba a nadie. Entonces, creo que su figura queda como una figura, pues, de un tío así muy valiente y que revoluciona el ajedrez, no solo en el tablero, sino que empieza a crear condiciones para profesionales como él, no profesionales como los soviéticos, que profesionales como los soviéticos tenían la vida garantizada, mientras que él tenía que ver cómo hacer para acomodarse y para poder jugar de manera digna, ¿no? Sin que el ajedrez fuera, pues, una tontería, ¿no? Entonces, bueno, Fischer lo consigue, logra ganarle a Spassky el campeonato mundial, la verdad es que lo domina. Creo que hay un punto de inferencia, hay un momento ahí importante en el que se ve claro que Fischer empieza a dominar, cuando Spassky hace demasiadas concesiones, ¿no? Ya los rusos ya le dicen, ya vámonos, ya ganaste, ya no se va a presentar, y Spassky va cediendo y cediendo. Siempre fue un caballero Spassky, realmente, una persona que quería competir en el tablero. Y bueno, al final Spassky acaba siendo amigo de Fischer, realmente llegan a tener una relación interesante cuando juegan su segundo match. Ellos llegan a jugar un match, ahora llego a ese punto, ¿no? Fischer, después de ganarle a Spassky, básicamente se le pierde la pista, ¿no? Empieza a estar influenciado, algunos dicen por sectas, otros... Empieza a estar influenciado por mucha gente, viaja mucho, pero se le ve poco en el medio del ajedrez, ¿no? Se le ve muy poco, o va a sitios como invitado, ¿no? Aparece en un torneo, pero como invitado, básicamente, ¿no? Y ese Fischer, bueno, empieza a hacer negociaciones para su match con Karpov, match que acaba no realizándose por sus infinitas exigencias, y no llegan a un punto de equilibrio, ¿no? Un punto en los que ambos estén contentos. Karpov se proclama campeón del mundo y Fischer desaparece del ajedrez. Esto es en el 75. De ahí en adelante se sabe poco de la vida de Fischer. Realmente yo ahí no me atrevería a hablar mucho sobre esa etapa, porque es una etapa en la que, bueno, dicen que acaba un día en la cárcel porque lo vieron ahí como un indigente, pero básicamente son muchos rumores y no tengo certeza de nada. Yo lo que sí sé es cuando se hizo el match contra Spassky en el 92. En el 92, Fischer decide reaparecer porque necesitaba dinero. Básicamente no estaba teniendo, pues, una vida, no tenía financieramente, parece que no estaba tan bien. Y entonces algún banquero yugoslavo, le dice que si quiere jugar contra Spassky un match de revancha en un balneario, si mal no recuerdo, Sveti Stefan se llama. Y Fischer piensa aceptar, pero el Departamento del Estado de Estados Unidos le dice, ¿sabes qué? No puedes aceptar. Hay un embargo contra Yugoslavia. Es un país que está en guerra, y una guerra que nosotros no aceptamos, y bla, bla, bla. No puedes aceptar, no puedes jugar ahí. Fischer dice, bueno, no jugaré y tal.
pero de pronto dice, es que me están ofreciendo, creo que era un millón, 5 millones. Vale, entonces me estaban ofreciendo una millonada, ¿no? Y entonces acepta, y en ese momento, en el momento en que Fisher acepta, Estados Unidos lo pone en búsqueda y captura, lo pone como persona non grata, por eso ya les decía, les adelantaba que se lo iban a agradecer mucho, ¿no? Aquel campeón que derrotó a los soviéticos, que le dieron la llave de la ciudad de Nueva York, ahí un gran acto, pues llega a estos extremos. Cierto que Fisher tuvo, en momentos previos, por ejemplo, Kasparov la tiene, se la tiene un poco jurada a Fisher, no sé si es por celo profesional o celo de campeones mundiales, pero lo critica mucho, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado le ofrecen una millonada por hacer un anuncio de, no sé, de una crema o de un refresco, y Fisher lo encuentra indigno para el ajedrez y dice que no. Y entonces Kasparov dice, esta era la oportunidad de llevar el ajedrez y de consagrar el ajedrez con el gran público, ¿no? O sea, con que el ajedrez fuera más normal para todo el mundo, más familiar, que es algo parecido a lo que está haciendo Carlsen, ¿no? Carlsen se presta para muchas cosas, hace una película, hace un anuncio. Sí, entonces Kasparov dice que, bueno, Fisher falló en ese tema, seguramente sí, pero bueno, él tenía sus razones, él era un tipo, pues, de principios, tenía su manera muy particular de ser, y bueno, él encontró que eso no le gustaba, que el ajedrez no le iban a relacionar con una tontería así, y que él no aceptaba, aunque fuera mucho dinero. Pero bueno, después tuvo que aceptar ese dinero, le ganó otra vez a Spassky, y después de ganarle a Spassky, no podía regresar a Estados Unidos. O sea que ahí empezó otra vez un Fisher que ya no desapareció, porque ahora todo el mundo sabía dónde estaba, y estaba, curiosamente, en Budapest. No nos olvidemos que su padre era húngaro. A mí siempre he pensado eso, aunque no esté escrito en ningún sitio. Y bueno, ahí curiosamente yo tengo una anécdota personal que en aquella época yo como estudiante de ajedrez vivía en Hungría y lo vi muchas veces, de hecho, o sea, lo vi unas 4 o 5 veces. La primera vez estaba yo comiendo en un restaurante turco y de repente escucho a alguien hablando en inglés diciendo, can I get some rice? Y digo, ¿quién es? ¿No? Ya volteo, porque todo el mundo habla húngaro, y de pronto digo, anda, se parece al Fisher que he visto en las fotos de las revistas. Y me quedo así como congelado, digo, ¿qué? ¿Es Fisher? Entonces mi primera reacción, digo, voy a ir corriendo a casa, que estaba cerca, voy a pillar el libro de las 64 memorables, que es un libro, pues realmente el que más me gusta de Fisher, y lo voy a traer para que me lo firme. Bueno, pues, actué fatal, fui a casa, volví y ya no estaba, ¿no? Entonces, absurdo por completo. Bueno, otro día yo tenía 21 años, por ahí en esa época, y estoy con mis amigos un viernes que estamos saliendo por ahí, y en el autobús me encuentro a la secretaria de la Federación Húngara de Ajedrez, que iba ni más ni menos que con Fisher. Y otra vez yo, los nervios, ¿no? Así, ¿cómo abordo esta situación? ¿No? Y hablo con ella, ¿no? Hola, no sé qué, ¿y tu amigo? No, sí, bueno, un amigo. Empiezo a hablar con él. Así un poco absurdo, ¿no? Porque ella no me lo presentó. Entonces yo empiezo a hablar con él y tal, y digo, ¿tú juegas ajedrez? Me dice, bueno, un poco. Le digo, ¿y de dónde eres? No, de un sitio de Europa y tal. Y en esa conversación tan bizarra, mis amigos me dicen, José, tenemos que bajarnos. Y dije, pues, ¿será posible? ¿No? Digo, bueno, venga, adiós. Bueno, hasta que ya hubo una oportunidad buena. Un día iba yo caminando por una calle que se llama Margit-Korut, que es como un circuito así que va de la isla Margarita y llega al centro de Budapest, y había un restaurante mexicano y el chef era amigo mío. Entonces, está el chef en la puerta del restaurante mexicano, paso por ahí y me dice, José, tienes que entrar, eran como las 10 de la noche, así. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dice, tengo aquí cenando a Fisher, te lo voy a presentar, me dice ya. Entonces ya entré, y estaba con Peter Lecco y con Eugenio Torre. Y bueno, yo con la fortuna de que conocía a Lecco porque habíamos jugado una partida, el subcampeón mundial, ¿no? Peter Lecco, el que casi le gana el título mundial a Kramnik. Habíamos jugado una partida en el año 90, y, no sé si 97, 98, le estoy hablando del año 98, me parece, pero tengo mis dudas. Eso siempre me desconcierto un poco ahí.
Y bueno, Leco está analizando y cenando con Fisher, y al verme me dice, ¿quieres sentarte? Entonces yo, sí, hombre, sí, sí, sí. Y bueno, fue una experiencia interesante. Fisher era muy distinto a la imagen que se tiene de él, ¿no? O sea, el Fisher de aquel momento, porque claro, yo creo que todos somos personas distintas, ¿no? Alguna vez fuimos un niño, luego fuimos una persona que iba a trabajar, luego fuimos una persona que quizá estaba deprimida. Somos una persona distinta en distintos momentos de la vida. Y el Fisher ese, yo creo que fue una buena época. Bueno, se había echado hasta una novia húngara joven. Él estaba en una época en que iba muy arreglado, una persona muy alineada, así, muy correcto. Y no es el Fisher que al final acaban metiendo los estadounidenses a la cárcel, ¿sí? Bueno, los japoneses, ¿no? Que lo pillaron ahí en un viaje. Y era un Fisher desaliñado, que comentaba el tema del 11 de septiembre, enojado con todo, ¿no? Porque también al haber roto lo que el Departamento del Estado le había pedido, el gobierno estadounidense no lo metió a la cárcel al principio, pero tomó represalias, un piso que tenía y pertenencias de su madre, las tiraron a la basura, las vendieron. Y entonces Fisher estaba enojado, ¿no? Pero bueno, eligió muy mal el enemigo, ¿no? Porque acabaron con él. Fisher, siempre que se hable de él, en general se percibe una persona loca. Todo el mundo dice, no, Fisher está loco. Y bueno, la verdad es que esas 3 horas que estuve charlando con él, y bueno, lo que he leído de él, me parece que es una persona extremadamente competitiva, en ciertos momentos, con una ética podría ser dudosa, pero también en un mundo muy hostil, porque está luchando contra todos los soviéticos. Y bueno, no sé, yo no lo juzgo tan mal, ¿no? Pero sé que al final ser enemigo del tío Sam no debe ser fácil, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, esta es mi exposición de los campeones mundiales. Creo que tiempo de partidas... Sí, no, ¿Tenemos tiempo para ver alguna partida? Sí, tengo ganas de ver partidas, ¿no? Supongo. Yo creo que sí. Vale, vale. Bueno, pues vamos ahí. Un momento que... Bueno, a ver. Bueno, un poquito mostrar la magia de Tal. Que, bueno, era realmente... Ya estamos, ¿no? Voy a girarlo. Bueno, Tal contra un jugador desconocido en el 53. Y bueno, la paso sin muchos comentarios porque en realidad no hay tiempo. Juega su favorita Indovenoni, que es una defensa que jugó hasta en el Campeonato Mundial y que realmente encajaba perfecto con su estilo, un estilo táctico y desequilibrador. Y entonces, en esta posición, en realidad el blanco no jugó muy bien y la mayor parte de los grandes maestros me parece que hubiesen hecho esta y hubiesen quedado bastante bien, porque en realidad este alfil es un alfil problemático y en esas posiciones estorba. Pero Tal jugó de una manera totalmente distinta. Se lanzó ahí un poco con este caballo, ahí un poco a la aventura. No pasa nada con ese caballo que tiene que regresar. Maniobra un poco. El negro quiere jugar B5 en estas posiciones. Y ese caballo intenta apoyarlo. Ahí viene también con la idea de B5, pero el blanco lo impide. Y la posición negra, la verdad, pues no está mal, pero tampoco tiene nada especial. El negro en realidad lo que quiere siempre es mover la mayoría en el flanco de dama con la ayuda de su alfil y de sus piezas, pues intentar crear un peón pasado. Pero bueno, de pronto la partida va a dar un giro, ¿no? Aquí Tal y empieza a vislumbrar ciertas ideas de ataque. Quiere poner el alfil acá y la dama aquí en H4. Y empieza a jugar así de una manera bastante ruda, bastante enérgica. Y acá, después de G4, es una jugada arriesgada. Tal decide embarcarse en esta secuencia, ¿no? Él ya empieza a llevar las piezas cerca del rey blanco, torre 2, dama H3. Claro, no le comen en H5 porque está comiendo en H4. Dicen que Tal calculaba variantes rapidísimo y que en realidad no veía secuencias, sino que veía a través de ellas, es lo que suelen decir.
Entonces hace dama H3, que golpea en F1, torre G2, dama por, le atacan la dama, la pone aquí, me parece, sí, debe querer entrar aquí o querer jugar F5, le atacan la dama y su adversario está conforme con tablas, ¿no? Le repite, ¿no? Si tal repite eternamente, pues bueno, tablas por repetición. Pero bueno, tal que era de armas tomar, sacrifica a la dama por una pieza y está en su mole. Bueno, está en su mole, como decimos en México, está en su salsa, ¿no? Básicamente, a él le gustan los desequilibrios, aunque tenga material de menos. Siempre es la victoria del espíritu sobre el material. Entonces, bueno, la posición blanca es objetivamente ganadora, pero estas son las típicas partidas de tal que está perdido, pero que se viene a saber en el análisis. Entonces, vamos a ver cómo sale, cómo sigue. Torre F8 para impulsar el peón. Caballo G3. Alfil por. Y bueno, de pronto la situación ha cambiado bastante desde el punto de vista material. Ya tiene torre y pieza por la dama y este peón es muy amenazador, ¿no? De pronto ha pasado algo de esto que decían que era que él tenía suerte, ¿sí? Que esto era como si hubiese jugado muy mal, pero hubiese tenido suerte. Y ahora ya llega a una posición estándar en la que está mejor porque su mayoría está bastante bien y todas sus piezas son mejores. Quizá el único que todavía tiene que mejorar es el rey. Y vamos a ver cómo termina. Y bueno, aquí ya no quiere seguir el adversario porque es que va a perder material. Si cambia, le juega a torre por F4. Claro, todas estas partidas, las partidas de tal, y claro, así le gana un peón u otro y tiene ventaja decisiva. Las partidas de tal, si las analizas a profundidad, te das cuenta de que hay mil opciones de jugar mejor. Pero esto, en la emoción de la partida, no puedes darte cuenta tan fácil, y eso es de lo que se aprovechaba tal, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo típico de tal, sacrificando la dama por una pieza y luego liándola y acabando ganando. La gente decía que tenía suerte, eso es lo que se decía. Bueno, una partida, una que me gusta, típica de Petrosian, que de Petrosian ya les digo que se habla poco, pero esta es como que una partida que me encanta contra Spassky en el Campeonato Mundial del 66, cuando ya Petrosian era campeón mundial y Spassky le quería arrebatar el título, juega una India de Rey, que es una defensa bastante agresiva, y una variante Pano, ¿sí? El negro quiere jugar B5 y toma el riesgo de tener el caballo en A5. Ese caballo lo puede uno ver como una pieza mala, o lo puedes ver como una pieza interesante que está presionando a la posición blanca, al punto C4. Entonces, bueno, veamos cómo siguió. Dama C2, E5. El negro quiere jugar con F5, quiere jugar muy agresivo, Spassky. Y Petrosian empieza a hacer sus maniobrillas de estas que llamaríamos profilácticas. Le hacen B5, F3. Le quieren hacer trucos, le quieren atacar de alguna manera. Spassky está convencido de que es la manera de enfrentarlo. Y veamos cómo fue la partida. Realmente esta es una partida que también tiene mucho contenido, pero bueno, por lo breve que es la sesión no podemos profundizarla. Y entonces aquí básicamente el blanco está a punto de quedar mejor, porque el negro tiene el rey un poco abierto y tiene peor estructura. El caballo blanco vendrá aquí. Y bueno, la posición negra está muy tocada. Entonces el negro, Spassky, toma esta decisión, peón por, alfil H3, juega así en gran estilo de ataque, pero no sabía que estaba provocando al gran Tigran Petrosian, que le entrega calidad, que este es su sacrificio favorito, también es famoso Petrosian por entregar la calidad, es decir, entregar la torre por una pieza menor, le hacen alfil por torre, torre por, y ahora el rey negro está en problemas, ya veremos por qué. De pronto, la dama domina toda la diagonal y el alfil viene para comprometer más al rey. Entonces, bueno, todo esto lo hace ese jugador defensivo que todos etiquetan de profiláctico y tiene un dominio absoluto a pesar del material de menos, ¿no? Tiene un caballo por otro caballo y dos calidades de menos.
O podríamos decir, bueno, sí, tiene dos calidades de menos. Dama H4, caballo D6, rey H1 y esto va a terminar bonito. Acá hace alfil por F7, torre por F7. Y en esta posición donde, bueno, todavía parece que hay algunos recursos de atacar aquí y de complicar la partida, Petrosian termina con un recurso táctico muy bonito. Dama H8 y se rinde Spassky, porque si rey por, caballo por torre jaque y caballo por dama. ¿Sí? Entonces, estamos viendo esa manera de jugar de Petrosian que pone todas las piezas bien, les da vida y si se le lanzan, él va a crear algún tipo de contrajuego porque está, su posición es sana y es flexible, ¿no? Entonces, esa es quizá una de las partidas así emblemáticas de Petrosian. Bueno, Fischer-Spassky. Bueno, otra Benoni. Esta es del Campeonato Mundial. Después de que Fischer perdiera por incomparecencia, esta es la tercera partida de Islandia, ¿no? De Reykjavik. Después de perder por incomparecencia primero, o sea, primero perder, regalar una pieza en un final y perder la primera partida. Después perder por incomparecencia, juega esta partida. Esta es la tercera partida. Y realmente es una partida muy original. Otra vez una Indovenoni, la misma que tal. Es curioso que tanto Kasparov como Fischer la han jugado bastante, la jugaron bastante. Y Fischer nos va a sorprender con alguna idea muy original. Bueno, de momento todo el desarrollo bastante tranquilo. El negro va acomodando las piezas, va controlando la casilla de 5 y deja para después el movimiento de estos peones, ¿no? Que es su mayoría del flanco de dama. Entonces le hacen dama C2. Aquí hay muchas maneras de intentar mover los peones, pero Fischer cambia el tema y crea una tensión en el otro flanco, pero a un precio que parece bastante alto, ¿no? Dice, lo hago para poder llevar la dama H4, el caballo F4, pero claro, se deja doblar estos peones del enroque. Parece incorrecto, pero se ve que Fischer había profundizado la posición y descubrió que esto era posible, que la compensación dinámica era muy grande. Y bueno, aquí ya mejora la estructura de peones y su posición es buenísima porque tiene la pareja de alfiles, tiene este peón que restringe al rey blanco y más adelante podrá jugar en el flanco de dama, quizá con alfil D7 y B5. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue. Dama F6, alfil D7, B6, poquito a poco va moviendo la mayoría y B5. Ahí tiene su expansión en el flanco de dama. Mientras que el blanco no tiene una buena ruptura en E5, la tiene controlada. Y bueno, aquí me imagino que le preocupaba mucho a Spassky B4, es decir, se hacía cualquiera, perdón, para ilustrarlo, B4, caballo A4 y alfil B5 posiblemente. Y esto le molestaba, entonces prefirió hacer B4 el mismo, pero queda muy inferior. Bueno, ahí está un poco indeciso y se toma su tiempo, pero ya se da cuenta de que esta posición es ganadora. Bueno, le amenazan mate, ¿verdad? Porque si hubiese intentado recuperar, me imagino que simplemente dama por D5, seguido de alfil C6, y además de que el negro tiene peón de más, tendrá posibilidades de mate. Entonces, bueno, le amenazan mate, hace dama G6, defiende y ataca, y activa el alfil. Y bueno, se acaba rindiendo porque debe perder material. O sí, seguramente es que si viene para acá, seguramente viene dama de 1. Y amenaza... Ah, bueno, aquí pareciera que el blanco todavía amenaza algo, pero aquí al final acaba matándolo. Sí, dama C2. Sí, bueno, una partida muy típica de Fischer, ¿no? Juega de una manera así muy original, pero con una idea que ha preparado en casa. Sí, entonces, bueno... Estas son algunas de las partidas que les quería mostrar, pero bueno, ya yo creo que ya está bien. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, sí. Sí, diga. Al principio de todo,
Ah, bueno, hubo un tema del tema de la economía del campeonato mundial que no mencioné, que el campeonato mundial era privado. Es decir, el que era campeón mundial ponía las condiciones. Dice, si quieres jugar conmigo, me tienes que traer un patrocinador o me tienes que traer una bolsa de una cantidad X, ¿no? 10,000. Pero después, a la muerte de Alekhine y al entrar en juego la FIDE, esto ya se maneja por presupuestos, ¿no? Pero en realidad era un tema bastante, bastante pobre, ¿no? Era muy difícil que gente de un país que no fuera la Unión Soviética viviera del ajedrez. Y de ahí, pues, toda la lucha de Fischer, ¿no? Para dignificar y subir los premios, que eran bastante pobres. Sí, sí. No, sí, es una pregunta muy válida porque eso, en realidad, pues, es lo que motiva que un pueblo se dedique a jugar ajedrez o no lo considere. No, una pregunta poco. Muy bien. Bueno, esto yo creo que va de cada persona. Para algunos... Y han preguntado si el escacs es humano o es divino. Para algunos yo creo que es divino, ¿verdad? Pero porque parece milagroso, pero creo que ya que nos ponemos filosóficos, en la pequeñez del ser humano en este universo, pues igual nos sorprendemos por cualquier cosa. No sé. ¿No? Habrá que preguntarle esto a los de la inteligencia artificial, que cuando resuelvan el ajedrez, no sé. Sí, sí. Bueno, molt breument, perquè estem molt passats de temps. Brevemente, el otro día escribí una anécdota que creo que es falsa y me gustaría que me lo confirmara. Entiende que Fischer se molestaba mucho cuando le decían que era un genio. Porque un genio en el ajedrez. Entonces decía, no, yo soy un genio de Ah, no lo sé, eso no lo había escuchado ya. No, la verdad es que no. Mira, por atrás. A Dominic no le pidieron revancha, porque él pidió muchos rematch, pero a él no le pidieron nunca rematch. Por ejemplo, Tal fue campeón, luego volvió Dominic y luego volvió Tal. Perdona, sí. Antes de Tal volvió uno y luego volvió Tal. Sí, eso era paradójico, ciertamente. Tal no pedía revancha, por ejemplo. Sí, es como si el que fuera campeón después de Botvinnik no fuera tan campeón como Botvinnik. Ah, vale. Eran reglas... Sí, 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 pero es muy buena la pregunta y es totalmente lógica, ¿no? Dice, bueno, Botvinnik en ese momento le está ganando un campeón que se tenía que haber ganado la revancha también. Pero parece que los demás campeones eran de otra categoría. Sí, sí. ¿Fem una última pregunta? No, yo creo que esto más o menos pasó. Hubo una época en la que la emoción se perdió un poco porque había muchas tablas pactadas y tal, pero creo que esto se ha logrado erradicar y a pesar de que hay muchas tablas al más alto nivel, últimamente se ve pues mucha competitividad. Yo veo, creo que el campeón mundial es el que es como el líder de nuestro medio. Y él lucha a muerte todas las partidas. Entonces, creo que hay bastante competitividad. Veo con buenas, o sea, veo con esperanza que el medio del ajedrez no llegue a un momento donde todo acaba en tablas. A pesar de que sí hay muchas tablas, pero es curioso que en los torneos estos que se juegan online, la gente juega como más alegre y hay más partidas que terminan en un resultado. Entonces, yo creo que hay show para rato para los aficionados, ¿no? Sí, perquè ho allargaríem més, però també per qüestions de seguretat no podem estar tant de temps tancats en una sala. Moltes gràcies, José, moltes gràcies. Ha sigut super enriquidor. Us recordo que podreu veure la conferència al canal de YouTube de l'Ateneu d'aquí una setmana, la penjaran, i també hi ha la primera, la del Marcelo Panelo. Com que veig molts membres de la secció, aprofito i us recordo i us encoratjo a que us inscriviu al torneig social de tardor, el farem del 19 d'octubre al 3 de desembre, faig una mica de sponsor i res més, i moltes gràcies a tots. Gràcies. A mi mateixa m'ho pots dir ja, però si no, el butlletí sortirà. Sí.
Moltes gràcies.